¿Qué pasa? ¿Cómo están? Buenos días. La vez pasada hice un video sobre que hay personas que usan mucho los aditivos. Hay un aditivo que se llama Lucas que yo nunca lo he recomendado para las transmisiones, pero os voy a decir para qué es lo que sirve Lucas y porque hay muchas personas que recomiendan ese aceite, qué es lo que hace. Mucha gente piensa que Lucas va a reconstruir los cloches o las partes internas de la transmisión. Y no, lo único que hace Lucas, como contiene líquido de frenos, es que las ligas, si están duras, como tienen líquido de frenos, las hacen más blanditas. Y por consiguiente, al hacerlas más blanditas, se expanden un poquito más y sellan bien los tambores. Por eso es que aplican un poquito mejor. Y muchas personas piensan que ya con eso se resolucionó el problema. No, cuando tienes problemas con ligas duras, con el Lucas, lo único que está haciendo, si te va a durar 15, 20 días, un mes, probablemente un poquito más, pero es mientras las ligas empiezan a hacer chicle. Cuando se hacen chicles, las ligas ¡pum! Se sellan donde va el pistón y después ya no quiere aplicar. Y ahora sí ya tienes que meter todo el trabajo, pero quizás le haces más daño a la transmisión que si lo hubieran reparado desde un principio. Una de las cosas que se recomienda o que la gente recomienda que usen el Lucas, yo no, porque la gente recomienda que usen el Lucas es porque se lo voy a decir la falla que hacen las transmisiones. En ocasiones prendes el carro y lo quieres mover y tarda unos 3, 4, 6 segundos en aplicar. A veces no aplica hasta que el carro se calienta y es cuando aplica. Si el carro se calienta y aplica es porque las ligas se están calentando y expanden un poquito más. Y por eso le echan el Lucas, para no esperar que el carro se esté calentando. Voy a cambiar unas y les voy a enseñar para que vean cómo es. Porque es como es que se hacen duras. Se hacen duras porque el mismo uso, la caliente se enfría, el caliente se enfría, el caliente se enfría. Por eso se hacen duras. Y es por el tiempo. 7, 8, 15 años. Ahorita vamos a cambiar unas a un tambor y les voy a enseñar para que vean cómo es que se hacen las ligas. Ok, estas son las ligas que acabo de sacar de la bolsa. Estas son las ligas nuevas. Miren cómo se hacen. Están bien blanditas. Y estos son los pistones que ya tengo desarmados, que tienen las ligas duras. Ustedes disculpen, se me cayó el teléfono. Ok, miren lo difícil que está para sacar estas ligas. Hay que tronarlas para que puedan salirse. Miren cómo están, cómo se hacen. Ni siquiera se hace por bajarse. Es porque están duras. Mira cómo se hace. Entonces Lucas lo que hace, estas las hace un poquito más flexibles. Miren. La diferencia, para eso sirve nada más el Lucas. Entonces siempre sí es importante estarle haciendo sus servicios a los carros como debe de ser. Y eso va a evitar muchos problemas.